Bienvenidos al primer capítulo de Motorcycle of Miami, Our Point of View. Aquí vamos a hacer, como les prometimos, pequeños videos cortos en los que vamos a estar explicando productos, accesorios, tecnología, de todo. De todo. De todo. Quisiera explicar de todo. De todo un poco. Cada día vamos a tomar algo específico y lo vamos a llevar al detalle y les vamos a dar a ustedes las razones por las cuales ese es el producto, para qué está diseñado, para el uso, la tecnología que tiene por detrás, porque a veces pensamos que un zapato es simplemente un zapato. Sí, no es un zapato simplemente, es así. No es un zapato. Bueno, mi compañero Alan, como lo está diciendo, es el experto en BMW y hoy vamos a hablar de la chaqueta Rally Air de BMW. Hay muchos puntos técnicos y aspectos técnicos que muchos desconocen con relación a BMW, como es, por ejemplo, BMW tiene su propio laboratorio de ropa desde 1978, no le hace la ropa a cualquier otra marca, lo cual es bastante importante. No es simplemente una marca más que tiene otra ropa, sino su propio laboratorio, sus propias pruebas. Entonces, bueno, hablemos un poquito sobre eso. ¿Qué te parece a ti? Sí, una de las cosas que siempre se discuten en todos los blogs y en todos esos chats y todas esas comunidades que hay, es que los estándares de BMW son superiores. Totalmente, yo lo creo totalmente. BMW no está comprando una ropa que alguien hace para cualquiera que venga a comprarla y le pongan su brand y la saquen al mercado. BMW es exigente con el desarrollo, es exigente con las pruebas, realiza sus propias pruebas, está todo el tiempo implementando cambios, está todo el tiempo buscando cómo mejorar los productos y eso pues tiene una razón. Una razón de ser. De ser. No es simplemente llegar y hacer una ropa bonita y ponerle la marca, ¿no? Bueno, yo estoy vestido de BMW, la ropa BMW normalmente está firmada por Puma, la ropa casual de BMW, pero todo lo que es ropa adventure, racing, todo ese tipo de ropa y equipamiento especial es directamente BMW, no hay ninguna fusión con otra marca, ¿correcto? No, fíjate, BMW tiene varias líneas. Esa línea que tú estás hablando es lifestyle, que es el estilo de vida, pero el riding equipment, que es exclusivo de BMW Motorrad, únicamente de las motos, es del que estamos hablando. Ellos lo desarrollan y ellos lo mandan a fabricar bajo sus estándares. No tienen una costurera en Berlín haciendo la ropa, okay, pero utilizan sus estándares para contratar la fabricación de la manufactura. Wow, increíble. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el traje, vamos a ver la ficha técnica del traje con el experto en BMW y yo, que normalmente soy el que lo prueba. Gias Rally Air. Lo primero que ves es esta tela camuflajeada. Se ve como camuflaje urbano azul. Todo lo que es tela camuflaje urbano azul es tela airflow. Quiere decir que deja pasar el aire. Es la tela que resiste abrasión. Okay. Es tela resistente a rasgarse. Abrasión quiere decir que se raspa contra el piso y no se va a romper. Perfecto. Hasta cierto grado, por supuesto. Y permite el paso de aire. Si tú la ves a trasluz, puedes observar, lo voy a poner así para que la cámara lo vea, puedes ver sí, se ve a través de la tela. Si se ve a través de la tela, si tú ves, quiere decir que el aire pasa. Entonces, aquí en el frente, las características principales que observamos son cierre, por supuesto, en todos los bolsillos y en la apertura principal. Okay. Después ves este pequeño loop aquí. Para el camelback. Para el camelback, que en BMW lo llamamos el thin pack. El thin pack es de BMW y tiene la forma para entrar en el bolsillo de atrás. Después tienes estos dos bolsillos grandes, water resistant. Water resistant, ¿qué quiere decir? Que aguantan una salpicada de agua, pero okay, no son antiagua. Si tú estás metido dentro del agua, no son 100% waterproof. Okay. Lo mismo con estos bolsillos de aquí. Si tú ves el forro interno, es de un nylon fino. Eso quiere decir que si pega un mosquito, un coco, una abeja aquí, la sangre no va a pasar para dentro del bolsillo. Claro. Pero si empieza a llover, lo se que llama ahí se va. Para eso tienes este bolsillo aquí adentro. Esto es un bolsillo 100% waterproof. Ok. Entonces te das cuenta porque la tapa voltea y el cierre es de diente mucho más finito que esto. Es que estos cierres, claro, son más gruesos. Son más anchos. Entonces por aquí entra el agua, por aquí no entra el agua. O sea que guardarías la llave de la moto, guardarías
tu dinero, si quiero llevar dinero para algo. Es un bolsillo bastante grande y cabe un teléfono celular. Tengo el mío por aquí. Cabe el teléfono celular. Cabe el teléfono perfectamente. Perfectamente. No es un bolsillo pequeño. Ok. Ok. Después ves estos dos cierres aquí. Este cierre es para sujetar la chaqueta del pantalón. Eso evita que si tú te caes, la chaqueta se suba y la piel quede expuesta. Esto va a mantener la pieza sujeta al pantalón. Y este otro cierre es para sujetarla del impermeable. Okay. Si te pones el pantalón impermeable, este cierre lo pegas del cierre que tiene el pantalón impermeable, que es más largo hasta aquí, okay. Y no te entra la lluvia. Perfecto. Perfecto. Y después ves estas dos tiras que tienes aquí. Es una de las maravillas más grandes de tener el MWX. Súper cómodo. Yo cuando uso el traje que yo uso para el Adventure, sientes que en estas tiras reposa todo el peso de la chaqueta, increíblemente. Es que eso es, la gente que no ha usado la chaqueta de MWX no sabe lo que estamos hablando. No tienen idea. Vamos a enseñarlo. Tú llegas, te quitas la chaqueta, haga que tú eres el que sabe. Y llevas tu chaqueta así. Llevas tu chaqueta y ya queda descubierto, te vas relajando. Nadie se imagina eso, y de paso, cuando tú te terminas de poner la chaqueta, cuando te la pones, cuando te metes bien la chaqueta y la vas a usar completa, eso va a distribuir el peso totalmente. Totalmente. O sea, la gente no se imagina realmente que cuando usas estos tirantes acá, tú, la chaqueta queda como en el aire. Realmente queda como en el aire. En los viajes largos que hemos hecho nosotros, y sujeta el peso del pantalón. Sujeta el peso del pantalón. El pantalón no queda apretado con la correa. El pantalón no te queda apretando la cintura del pantalón, queda sujeto con el cierre y con los tirantes en su sitio. Increíble, increíble. Bueno, miren el ajuste de esta chaqueta. Tiene liga acá. Con esta liguita cierras los puños en dado caso que te pegue una brisa un poco más fuerte o quieras tenerlo más ajustado. Tiene ajuste de este lado. Bolsillos acá. Bolsillos acá. Bolsillos atrás. Aquí tienes. El largo lo llaman el bolsillo del mapa, porque es donde la gente que hace aventura guarda el mapa de papel. Okay. Y después tienes aquí el bolsillo del Team Pack o el Camelback. Aquí introduces la bolsa, sacas por esta cruz el pitillo y lo llevas para donde tú quieras, aquí adelante, que lo vas a tener ahí a la mano. Espectacular. Este traje es súper, súper, súper ligero, señores. Súper ligero. Yo he usado otros trajes de MW en las carreras largas que hemos hecho, en las rutas largas. Trajes un poco más pesados, porque bueno, obviamente son trajes con un poquito más de insolación al frío, al viento. Pero este traje es una delicia de traje, ¿no? Es que, como estábamos diciendo al principio, depende del uso que le vas a dar. Si vamos a usarlo en un clima caliente y seco, este es el traje. No hay nada mejor que esto. 100% pasa el aire entra por el frente, sale por aquí, sale por la espalda. Fíjate que toda la espalda tiene ventilación, todas las mangas tienen ventilación. Es un traje para eso. Ahora vamos a hablar de la protección en ese traje. No se hable más, señores. Las características técnicas que nos faltó especificar. Estas dos tiras de tela que hay aquí es un material distinto. Ok. Estos son tiras de tela que permiten el paso del sudor evaporado o del agua evaporada a través de tu espalda y que salgan del cuerpo y no traten de ir contra el protector de espalda. Porque si el sudor trata de ir contra tu protector de espalda, el protector de espalda no lo absorbe y se te queda la espalda sudada. En cambio, esto separa tu espalda del protector de espalda y permite el vapor salir. Ok, perfecto. Entonces no tienes un plástico pegado a la espalda, tienes esto. Esta es tecnología que se desarrolló con los chalecos antibalas en la policía hace años. Lo desarrolló Under Armour. Ok. Y BMW lo está utilizando en sus chalecas, y BMW lo está utilizando en sus chaquetas para que sean mucho más cómodas. Wow. Después. Los acabados indiscutiblemente son puros acabados de primera. Aquí no hay acabado de otras marcas que pueden ser muy buenos, X o Y, pero los acabados que tú ves dentro de la chaqueta, todas las telas, las combinaciones de telas, colores, las costuras, inigualables. A mí me encantan los pequeños detalles, como esta tirita anaranjada que tiene los dos lados, que dice BMW Motorrad, sí. BMW Motorrad, es así como su...
Bueno, estamos hablando de una marca premium, ¿no? Es una marca premium. Vamos a hablar del protector de la espalda. El protector de la espalda tiene este cierre que casi ni se ve. Está aquí súper oculto, es mínimo para que no moleste. Tú lo abres y aquí tienes acceso al protector de espalda. El protector de espalda va sujeto en su sitio. Ok, con un botón. Con un botón, con un broche, para que no se esté moviendo mientras tú andas en la moto. Y está sujetos todos los paneles entre sí para que se mantengan en su sitio. Ok. Ok, es un detalle bien importante que lo diferencia de otros productos. Están separados para que el protector funcione como es, y es perforado. Todos los paneles son perforados para que el aire pueda circular entre tu espalda y la tela y salir el calor de tu cuerpo. Esos paneles, normalmente pudieses retirarle paneles si quieres que la chaqueta te quede. Me regalaron la chaqueta, estoy un poquito gordito, la chaqueta me está quedando pegadita, le quito dos paneles y le gano un poquito a la chaqueta, o es jugar con tu seguridad y con tu protección. Es jugar con tu seguridad y tu protección. La chaqueta está diseñada y el nivel de protección de la chaqueta lo vas a ir disminuyendo a medida que le quites. Perfecto, paneles. Entendido. ¿Ok? Entendido. Después. Esta chaqueta viene equipada con protectores de espalda, codos y hombreras. Y hombros. Ok. Espalda, codo y hombros. Vamos a enseñar aquí. Fíjate otro de los detalles que estábamos hablando. Tú volteas la chaqueta y cuando le vas a meter los paneles tú dices, wow, ¿cuál brazo será este? Pues fácil, aquí te lo dice. De una vez, identificado. De una vez identificado. Aquí tenemos los protectores de codo. Aquí tenemos los protectores NP3. NP3 quiere decir lo más alto en estándares de seguridad ahorita. Ok. Todos son NP3, los dos codos, los dos hombros y la espalda. Y fíjate que este también es perforado. Estas formitas triangulares son los que le dan la flexibilidad. Wow. Okay. Los huequitos dejan pasar el aire. Y el material con el que está hecho, si yo le meto el dedo suave y le doy lento, él se hunde. Pero si le doy duro, no se deforma. Okay. Esto es otro capítulo, el pantalón. Pantalón. Es otro capítulo, pero es que hay algo que yo quiero mostrar. Ok. Lo que hace la diferencia entre una marca y BMW. Por ejemplo, el ajuste de la rodilla. ¿Tú sabes la cantidad de gente que todos los días me dice, no, pero es que yo me queda un poco más abajo, no, que me queda un poquito más arriba donde va? Pues BMW se le ajusta la altura a los protectores. Fíjate que esto aquí tú puedes ver dos costuras de cierre mágico y dos costuras de cierre mágico. Esto es la protector de rodilla de la pierna izquierda, wow, del pantalón GS Rally Air, ¿verdad? Pues yo despego aquí, bajo un escalón, pego aquí y acabo de bajar mi protector tanto como media pulgada. Pero o sea, espérate, todavía no me queda. Despego aquí, bajo y bajé mi protector otra media pulgada. Vuelvo a pegar aquí y vuelvo a pegar aquí. O sea que los protectores son ajustables. Ajustables, claro. Según el largo. El pantalón lo hacen largo y corto. Franela que uno se coloca para debajo de la chaqueta. Okay. Manga larga para que no tengas roces con el material, pero totalmente ventilada. Totalmente ventilada, sí. Totalmente. Se ve la mesa a través del huequito. Tenemos lo que hablábamos, el chalequito térmico, que baja la sensación. Ahora, térmica. Ahora, este chaleco, conozco, he usado el otro chaleco térmico cuando... El de calentar. Nunca he usado el de frío. ¿Cómo hace este chaleco eso de refrescarte? Esto es, primero, que es uno de los descubrimientos más grandes que yo he tenido en mi vida. Cuando yo descubrí este producto dije, me cambió la vida. Ahora sí puedo salir a pasear moto en Miami. Tú agarras este chaleco, te paras en un gas station, o sea, una bomba de gasolina, llenas el lavamanos y lo sumerges. Llenas el lavamanos y lo sumerges. Dejas que se empape. El área este azul se va a empapar, el área este azul se va a empapar, el área este azul se va a empapar. Ahí adentro hay un gel de liberación lenta que va a ir liberando el agua que está atrapado en el gel a medida que la que está más exterior se evapore. Entonces eso hace una micropelícula de vapor de agua entre tú y el chaleco. 24 Fahrenheit más frío, o sea que si la temperatura afuera es 84,
son 64, o sea, está pasando frío cuando te está pasando frío, exactamente. Hace calor afuera, pero tú estás pasando frío. Tienes un aire acondicionado portátil. Un aire acondicionado puesto encima. Y lo que tú dices, eso te lo pones y arriba te puedes poner la ropa que sea, la que sea. Increíble, esto es increíble. Las botas en particular las usé yo ahorita en el viaje que hicimos al Mid-Atlantic, hicimos un VDR y usé estas botas y nos caímos muchas veces, un camino de tierra bien, bien, bien complicado. Nunca se me mojó el pie, nunca me di un golpe que sintiera, de verdad. Las botas no son para nada incómodas, uno las ve un poquito rígidas. Después que tienes la bota puesta media hora, empiezas a cambiar perfectamente en la moto, sientes el freno perfectamente. Estas botas, de verdad, para las personas que están haciendo tierra, que están haciendo adventure, yo recomendaría abiertamente estas botas, a pesar de que, bueno, la gama de BMW tiene para todos los gustos y colores. Claro, esta bota te limita un poco más el caminar, mientras que esta bota caminas como si fuera un sneaker. Claro. Entonces, si tú vas a hacer un paseo en el cual te vas a estacionar y vas a bajar y vas a caminar en un mirador y vas a ir por un parque nacional, algo que vas a caminar bastante, usas algo así o la llevas en la maleta de la moto. Totalmente. Te quitas esta, te pones esta, caminas. Bueno, señores, vengan a BMW, pregunten por cualquiera de los expertos en partes y apparels que les pueden ayudar a ustedes a conseguir las tallas adecuadas. Hay de todas las tallas, hay de todos los modelos, de todos los colores, el que te combina, el que no te combina, el que más te gusta, el que menos te gusta, de todo hay aquí en Motorcycle of Miami. Entonces, Alan, ¿qué hacemos para el próximo? Hasta la próxima. La próxima vez les vamos a hablar, deberíamos hacer algo completamente distinto. ¿Sí? Hablar de un traje de carrera. Hablemos de un traje de carrera. Y si ustedes quieren algo específico, simplemente escríbanos en los comentarios, lo vemos. Y hablamos de eso, aquí hay de todo. Nos contactan por Instagram, nos contactan por los canales de YouTube y van pidiendo y nosotros vamos haciéndoles material. Llévatelo. Gracias.